que nunca me quedo con ganas de algo, me dan ganas hasta de llorar, se me nota, yo casi no lloro nunca por nada. Pero mira esta belleza. Esta noche traigo ganas de agarrar la borrachera. Efectivamente, este día levantaba mi Porsche y este día realmente empezó como cualquier otro, un poquito más temprano, con toda la desesperación del mundo de que se hiciera la 1 de la tarde, que sería la hora en que me miraría con el señor Mario, quien me ayudó a conseguir este carro. Mario anteriormente me ayudó a conseguir también el carro Boxster, pero el 911 siempre me lo negaban porque es literalmente muy caro. Hice lo que siempre hago, rasurarme, ponerme guapo. Bueno, guapo es un decir. Ese día realmente no me importaba mucho. Yo ni me baño, no era sábado, de cualquier manera hasta me bañé para empezar con el pie derecho. Que te vas, que te vaya bien. Y los minutos eran eternos mientras mi perro dormía. Decidí tomar mi medicamento, prepararme un cafecito más, sacar esa feria que me hacía falta para los pagos. Después de eso me acordé que hace unos días me pararon la policía en el Boxster por no traer un sticker, el cual les voy a mostrar ahora mismo. ¡Pling! Sí, muchacho, tengo corte en abril, pero de cualquier manera nada quitaba mi emoción por poder llegar a levantar mi carro. Después de eso me habré fumado, no sé, unos 5 o 6 o 7 cigarros, estaba desesperado. Tú sabes que te quiero con el alma, te lo juro, pero también comprende que el amor no es solo de uno. Yo sé que tengo errores, lo comprendo de verdad, pero más tus reproches ya no pienso. El tiempo continuaba su marcha, mientras tanto un café más para seguirle poniendo más presión a mi pobre corazón, que de por fin ya está muy viejo. Básicamente la idea de este vlog no es tanto el decirles qué es lo que hago, sino recordarles que cualquier cosa, lo que se les ocurra, que se les antoje en esta vida, es posible lograrlo siempre y cuando le eches muchas ganas. En mi caso, yo estaba a punto de lograr este sueño, un sueño que aproximadamente programé por 5 o 6 años. Voy a prender un cigarro de esos que me tranquilizan, voy a servir otro trago a salud de lo que pidan. Pues no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. En mi caso, yo esperé muchos años para poder levantar este vehículo, el por fin, y por fin lo logré. Voy en camino a levantar ese Porsche de mis sueños. Además, les quiero decir que estábamos aproximadamente unos 40 minutos y en esta ocasión me tocó grabarme solo. Hubiera querido grabar más cosas, pero no me fue posible. ¡Voy feliz! Pues, ¿qué les digo? Después de muchos años de trabajo, de una espera de aproximadamente un mes, aquí estoy con el muñeco listo para llevarlo a casa. ¡Qué fucking felicidad! Sé que será el color gris, pero literalmente es como color tierrita. Está realmente excelente. Por fin, el 9-11 llegó a la vida del compa Hugo. ¡Ay, qué chulada! Que tengo ganas de gritar, al chile ganas de gritar, pero me voy a aguantar para hacer mi vlog con todo el ruido que se pueda un ratito más. Estoy esperando ahorita los trámites de la aseguranza y después de eso a la carretera, chiquito. No porque me miren morro, piensen que no soy de huevos. La vida me ha maltratado desde entonces, ya no lloro. Tuve que rifar mi suerte, tuve que dejarlo todo. Y por fin, después de mucho esfuerzo, llegó el muñeco a la casa. La vez pasada se me acabó la batería de mi teléfono, no pude continuar con el vlog cuando lo recogí. Pero ya está aquí. Pues gracias por permitirme compartirles este momento con ustedes. Creo que se ve un poco presuncioso cuando hago este video, pero quiero recordarles que anteriormente yo fui a una distribuidora de Porsche con la ilusión de sentir que se sentiría si yo lograra conseguir este sueño, y por fin lo logré. El consejo es el de siempre: trabajen duro, échenle ganas,
Recuerden que solamente hay una fórmula para conseguir lo que desean. Pongan el despertador en su teléfono, muchachos. Es completamente gratis y te pone al filo de la navaja, listo para comprar tu meta. Yo, por lo menos, le vendí mi alma al diablo por aproximadamente 5 años, pero ¡lo logré! Soy su compu Gozarco. Hasta el siguiente vlog. Gracias por acompañarme.